capítulo, qué próximo libro leemos. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Hoy es viernes y tengo anuncios importantes y había leído algo que quería contarles, así que no quería dejar este video para la semana que viene y se me ocurrió hacerlo ahora. Así que me tomé un break y en vez de estar almorzando estoy haciendo este video que espero que vean prontamente. ¿De qué vamos a hablar hoy? De un cómic que me regalaron, había tenido el placer de leerlo online y estoy súper, 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 súper feliz de que me lo hayan regalado y lo tengo conmigo. Chatarantan, se los presento. Acá tenemos a Salvador Sanz con Legión. Salvador Sanz es un escritor comiquista, sería la palabra, argentino. Yo lo conocí gracias al curso de guión que hice en The Comic y me lo presentaron. Él es una persona muy particular porque en general se trabaja, cuando se trabaja un cómic, se trabaja en duplas, al menos, donde está el guionista y a su vez está el que dibuja, el dibujante. Pero él hace todo él, así que está muy bueno. Yo había leído este, Legión, que es su primer cómic publicado. Es un chico argentino, muy joven. Y tiene ya varios y estoy interesada en leer otros y la idea es invitarlos a que me recomienden más. Y estoy muy contenta y les quiero contar sobre Legión. Bueno, les voy a contar brevemente de qué se trata primero y después vamos a ver los increíbles, increíbles, increíbles dibujos que tiene. Este pibe es fantástico, a mí me encantó. O sea, además tiene una cara de bueno, pero no saben, les juro que estos dibujos son algunos salidos como de la ultratumba. Está genial. Ojalá siguieras, Legión, porque hay una parte en que quisiera ver más de todas esas cosas. Pero bueno, en fin, les cuento brevemente de qué se trata. Básicamente, es una historia que a mí me atrapó muchísimo en Buenos Aires, así que me gusta cuando pasen desastres y que no sea en Nueva York o en las típicas, o en San Francisco, sino que los desastres del mundo pasan en Buenos Aires, eso me gusta. Es una historia que transcurre en Buenos Aires, donde seguimos a un grupo de chicos que son como seleccionados, sabemos que hicieron algo en particular, cada uno de estos tres chicos hizo algo en particular, un chico estuvo mucho tiempo tocando música y tocó una música que no debería haber tocado, una chica creó un color que no se debería haber creado, y una mujer hizo una estatua que no se debería haber creado. Y en base a eso se abrió una puerta a la tragedia. La verdad que me encantó el concepto y me encantó el hecho porque somos, o yo, o muchos, sostenemos que el arte cura, sana, salva y hace un montón de cosas buenas. Bueno, ¿qué pasaría si realmente justo tocas todas las teclas y el arte en vez de salvar, curar y hacer todo bueno, hace todo mal? Bueno, esto es lo que pasa acá. O sea, pasa, abren una puerta al infierno en Buenos Aires y lo que pasa es increíble, es aterrador, es terrible y los dibujos lo acompañan. Primero les quiero contar algo divertido que me pareció. Bueno, la tapa se ve, es magnífica, magnífica. Creo que esa es la facultad de Derecho, o debería ser. Bueno, la tapa ya es magnífica. Bueno, uno de los personajes es daltónico, entonces las primeras hojas son en blanco y negro. De hecho, y me lo marqué, estoy muy bien, empezamos a ver color recién acá, y eso es rojo. A que no saben qué es, jajaja, sangre, claramente. Y a ver si me marqué un par de cosas. Bueno, estas no se las voy a mostrar porque hay un destino de una chica que me afectó mucho. No me gusta cómo termina la chica. Después me cuentan, pero la sufrí. Acá tenemos la bestia de uno de los de la Legión. Se llaman Legión. Y bueno, las cosas que pasan y quiénes sobreviven y cómo y en qué estado. Lo bueno de esta edición, que también me pareció piola para los que les guste, dibujar, a ver si tengo. Lo bueno de esta edición que no sabía, bueno, termina con una frase de... Me parece increíble, la verdad que me parece majestuoso, me parece que hay que leerlo y me parece que si lo pueden, cómprenlo porque vale la pena. Y a los que les gusta dibujar, les quería mostrar esto, al final están los bocetos, que también me parecieron re divertidos, o sea, me pareció genial, yo no puedo hacer ni nada, cuando tengo que dibujar una carita ya me complica y acá lo puedes ver, así que me pareció muy, muy piola. Bueno, entonces les quería mostrar esto, me gustó muchísimo, lo recontra recomiendo. En la cajita les voy a dejar varias cosas que les pueden servir. Una, creo que está el link para leerlo online. Dos, para comprarlo, la verdad que así como me vieron quejarse la otra vez, este sale 130 pesos, vi, me parece que está súper accesible. A su vez, les voy a dejar la fanpage de Salvador Sanz, donde él anuncia todos los eventos en los que está. Me gustaría ir a verlo y a que me firme y a conseguir más de estos. Y, ¿qué más les iba a dejar? Y el sitio de él, donde están otras colecciones. Él escribe normalmente en la revista Fierro,
escribe y dibuja. Yo no tengo ninguna, pero bueno, si son fan de este autor, si lo conocen, cuéntenme, recomiéndenme por qué seguir. Vi uno de una chica, Ángela de la Muerte, que me gustó, así que vamos con las mujeres, así que ese me gustaría, pero cuéntenme ustedes. Y si no, los invito realmente a que lo lean, me pareció excelente. Bueno, eso es con respecto a la review de hoy y tengo dos avisos muy especiales, así que no se vayan. Puesto número uno, hoy es 1 de julio y empezamos con nuestros youtuber amigos, que los tengo por ahí y tienen que ver el video. Vamos a empezar con la lectura conjunta de todo julio de El Aleph de Jorge Luis Borges. Ya lo tengo. Así que espero verte y que empieces a leerlo vos también. Y te invito a que me sigas en Facebook y en Twitter, donde además de compartir canciones, quejarme de la vida y decir incoherencias, voy a estar contando los cuentos que me gusten, voy a estar compartiendo todas cosas que encuentre sobre Borges, porque como se está celebrando 30 años de su fallecimiento, está habiendo mucha movida en relación a Borges acá en Argentina, así que todos los recursos que vaya encontrando los voy a ir mostrando por Facebook y por Twitter, así que seguime, copate, y espéranos que a fin de julio o principio de agosto vamos a hacer una reseña todos en conjunto y voy a elegir mi cuento preferido de los 17. Así que vamos con Borges. 2. Esta noche tenemos una cita. Se me ocurrió hacer, porque estoy muy cerquita de llegar a los 400, me quedan 12, vamos, invitemos 12 amigos, así llegamos a 400, un evento en vivo. Vamos a apretar un botón que encontré en YouTube que dice broadcast y se va a prender la cámara y voy a estar ahí. Entonces, voy a estar mostrándote libros. Ordené hoy la biblioteca, así que les voy a mostrar libros que me gustan, libros que me abochornan. La idea es charlar, me pueden preguntar cosas, que me cuentes vos qué libro te gusta, libro que te abochorne. Y esto es como una fiesta de cumpleaños, a mí me pone muy nerviosa si no viene nadie. Así que porfa, tratá de estar hoy a las 10 de la noche en Argentina, horario Argentina, porque me gustaría que haya alguien, pero si no sería muy triste. Es como la youtuber reloser que no invitó ni el perro fue, así que traten de estar. Básicamente es eso, les voy a hacer un tour por la biblioteca y voy a contar quién se ganó el sorteo del mes de junio y a dónde va el Aleph para que lo lea también. Así que vamos a tener el ganador, les voy a contar libros, voy a responder preguntas, vamos a charlar de la vida, voy a descorchar un vino. Así que los espero hoy a las 10 de la noche. Entonces, mes de Borges, julio es Borges, los espero hoy a las 10 de la noche y muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.